Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a su clase virtual número 6 que pertenece al curso de Excel Intermedio. Espero que hayan pasado unas felices vacaciones. Nos incorporamos desde este día recordándoles que la finalización de este curso sería el 25 de agosto. Hoy arrancamos lo que sería la sección número 2. Recordarles que ahora vamos de lunes a viernes. En este caso, vamos a finalizar el día viernes con lo que corresponde a la sección. También decirles que el día de mañana les voy a estar colocando lo que es el libro de Excel. Un libro de Excel que corresponde a ejercicios que ustedes van a realizar. Ahí mismo van a ir las indicaciones y la cuenta de correo donde ustedes me lo van a enviar. Mencionarles que esto no es obligatorio, sino que es solamente para poder saber que ustedes van aprendiendo y una de las mejores maneras de saber que usted está aprendiendo Excel es que realice ejercicio. Entonces, es por eso que se los voy a colocar ya el día de mañana en lo que es el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan realizar. Van a tener una semana exacta para podérmelo enviar. O sea que van a tener hasta el día domingo a las 23:59 horas para poderlo realizar. Después pasaré yo a revisión de cada uno de los libros. Si tengo alguna sugerencia que dárselas, con gusto se las haré saber por medio siempre de correo electrónico. Quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Estamos ya en la sección número 2. Para esta semana es un poco más pesada para ustedes, porque no solamente corresponde a los 5 temas que deben de revisar o los 5 cuestionarios cortos que se encuentran dentro del aula virtual, sino que además de esto deben de realizar un examen de medio curso, que creo que tiene 14 o 15 preguntas que ustedes deben de realizar. Cada una de ellas tiene igualmente un porcentaje, entonces para esta semana, además de la revisión de cada uno de los temas, deben de ir realizando lo que es el examen de medio curso. Recordarles también que hay un tiempo límite que da inglés corporativo para que ustedes estén al día con las actividades, de lo contrario, pues ellos se comunican con ustedes para ver si algo está sucediendo, el por qué no se están conectando. Yo veo que en este grupo hay bastantes que no se me conectan. Y recuérdense que este es un compromiso que ustedes adquirieron para poder dar como una beca que les da inglés corporativo para que ustedes pues puedan estar en estos cursos. Espero que para los que después revisan, en este caso el video, pues que puedan conectarse porque esto es importante, esto les va sumando un porcentaje, ya que por medio de lo que es INSAFOR pide tanto la asistencia de las clases síncronas que tenemos diarias. Y además de esto, el 80% que corresponde a lo que es el aula virtual. Entonces, es importante que ustedes se conecten en cada una de las sesiones que vamos teniendo. Y ahorita ya estamos iniciando nuestra segunda semana, la cual vamos a estar viendo funciones de búsquedas y referencias. Vamos a estar trabajando con una función que inició como bastante básica, que es el tema que vamos a ver ese día de la función buscar. Y así ha ido con el paso de los tiempos, con las nuevas versiones, yendo a incorporar la función buscar V, la función buscar H. Y hoy en día, para la versión 2019 y 2000, en este caso, perdón, Office 365, que se incorpora buscar X, que ya trae en este caso pues nueva referencia de poderla utilizar diferente. Voy a tratar el último día de esta semana poderles explicar un poco de cómo poder también trabajar la función buscar X, aunque no se encuentra acá dentro de los temas, pero es importante también incorporar este tema para ustedes, para que igualmente pues vayan aprendiendo otros métodos en funciones de búsquedas que tenemos dentro de lo que sería Excel. Recordémonos que tenemos siempre nuestro foro de participación para esta semana o esta sección que terminamos uno. El último foro que correspondió al foro número 5, solamente 7 participaciones tengo. Estimados, yo tengo 20 participantes acá y yo les pido a cada uno de ustedes que puedan hacer sus participaciones porque son importantes dentro del aula virtual.
Este día igualmente tenemos nuestro foro número 6 y la pregunta de este día dice, mencione dos formas de poder utilizar la función buscar. Ahora vamos a ver este tema. Espero que ya hayan visualizado el contenido que nos trae en este caso el aula virtual. Además de eso, recordemos que tenemos material de apoyo donde hay videos donde la docente explica paso a paso. Este día voy a retomar uno de los ejercicios donde ella explica para que ustedes puedan comprender de otra forma de cómo se puede en este caso trabajar. Voy a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recuerden que pueden levantar su mano virtual, activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Adán Timoteo González. Presente. Gracias. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Creo que ahí se encuentra, sí. Geiser Funes Fuentes. Gracias, Elías. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Gracias. Joani Carolina Anzora. José Manuel Rosales. Presente. Gracias. Ahorita le coloco el suyo, Geisel. Gracias. Margarita Guadalupe Gálvez. María Daisy Martínez. Creo que ahí se encuentra María. Gracias, María Daisy. Mario Roberto Mejía. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Gracias, Melvin. Presente. Gracias. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Teresa Abigail Panameño. Gracias, Roberto. Teresa no se encuentra. Muy bien. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, recordémonos que tenemos nuestro foro de preguntas. Edwin, Alfredo, ahorita Edwin, gracias. Ahorita le coloco a su asistencia. Gracias. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. En este caso, vamos a utilizar la función buscar. Nunca, nunca hay que decir que ya que una función ha dejado o ha quedado en este caso atrás porque viene de versión tal vez 97-2003 y creo que 2010. Y con las nuevas versiones de la función buscar, pensamos que nunca vamos a volver a utilizar la función buscar. Y entonces a veces tenemos un cuadro en el cual no nos vamos a ir a muchas referencias de sintaxis, sino que podemos utilizar esta función. Es importante conocer
todas las funciones que en este caso Excel nos proporciona como búsqueda y poderlas utilizar de la mejor manera. Quiero mencionarles que la función buscar es una de las primeras funciones de Excel, el cual se puede trabajar de dos formas diferentes, llamado en este caso matriz y vectorial. Son las dos formas que representa poder trabajar esta función. Sé que hoy en día, con las nuevas actualizaciones, creo que muchos nos vamos más a la función buscar V, la cual nos ayuda a poder trabajar o hacer como más rápido la parte de la sintaxis, porque realiza siempre como una búsqueda efectiva. Yo considero que en cada una de las funciones dentro de Excel, podemos también tener, o Excel tiene esa forma, por ser un programa que trabaja de una forma más vertical que horizontal. Pero también es importante que ustedes sepan que la función buscar, desde que fue creada, dice que para obtener en este caso el resultado, debemos de buscar toda la información que corresponde en este caso a la izquierda. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en este caso, nos va a tirar un error si lo que estamos buscando está, en este caso, hacia lo que sería a la derecha. Entonces, ya van a comprender mejor con los ejercicios que vamos a ir haciendo. Es por eso que al encontrar nosotros como usuarios de este pequeño error de la función de buscar, ha venido la nueva actualización de buscar X, la cual ya no vamos a tener este problema que debe de estar a la izquierda la búsqueda y no a la derecha, porque de lo contrario nos iba a tirar un error. Hoy, con la nueva actualización que tuvo, creo que de todo lo que podemos ver de las funciones buscar, creo que en esto se centralizó, en que ahora podemos tener en cualquier parte lo que es la búsqueda que queremos realizar y aún así nosotros vamos a obtener lo que sería el resultado. Quiero irme a la parte teórica que les traigo acá. Dice que la función buscar tiene dos formas de utilizar, la forma vectorial y la forma, en este caso, llamada matriz, en la cual la forma vectorial dice que utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, va que en este caso está la fila número 6. ¿Por qué? Porque él va realizando lo que sería una búsqueda. Venimos de aprender la forma de poder trabajar operadores, lo cual yo puedo colocar una referencia, ya sea mixta o ya sea absoluta. Ya con el ejercicio que les voy a colocar dentro de el día de mañana, en lo que son los ejercicios, espero que ustedes puedan comprender mejor y ya no se vayan a confundir en qué momento poder ocupar una referencia. Pero este día igual debo decirles que cuando nosotros, ya sea que lo hagamos de una forma simple, de repente vamos a querer bastante información o desplazarnos hacia abajo. Entonces es importante también poder buscar una ayuda y en este caso una referencia que nos dé el resultado que nosotros queremos. Para poder utilizar, tenemos la sintaxis, la cual tenemos de las dos formas, vectorial y matriz. Para la forma, en este caso, vectorial, dice que es valor buscado, vector de comparación y el vector de resultado. ¿Cuál va a ser el vector de comparación? La columna que contenga el valor buscado que nosotros queremos, en este caso, encontrar. Y el vector de resultado es lo que queremos en esa celda obtener como resultado. Y tenemos el valor buscar matriz, el cual tenemos el valor buscado,
ya sea que coloquemos el valor o lo tengamos como referencia en una celda, y en este caso la selección de matriz. Va a suceder que vamos a poder obtenerlo como matriz siempre y cuando esté como en conjunto o a la par para que nosotros podamos seleccionar el vector de comparación y el vector de resultado y así obtener, valga la redundancia, el resultado que nosotros queremos. Dice igual, miren, la teoría, y esto les estoy hablando cuando ya venimos a la versión 2013, donde ya teníamos como más facilidad de poder tener función buscar V y buscar H, que la función buscar que se utilice más como comparación o como vector. Por eso, si ustedes ven en segundo lugar esta matriz, porque sería como la que dice Excel que ya no tendríamos que utilizar. Aún así, hasta esta nueva versión se sigue realizando las dos formas. Es por eso que de esta forma vamos a aprenderla. Milton, si usted me colocó acá presente, no le había colocado. Teresa, gracias Teresa. Ya acá está. Oh, perdón, Abigail, ya se encuentran sus asistentes. Gracias. Muy bien, miren, voy a pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel. Para los que ya vieron el video tutorial que se encuentra dentro del aula virtual, se podrán dar cuenta que tengo el mismo ejercicio y voy a tratar como de hacerlo de diferentes maneras. Recuérdense que siempre hay que tratar cuando nos dan un ejercicio. De poder utilizar otras formas de poderlo hacer. ¿Se recuerdan que les dije que uno de los ejercicios, no me recuerdo de qué tema, se los iba a colocar y ustedes lo tienen que realizar de otra manera? ¿Por qué? Porque esto es aprender Excel. A mí me dan una forma de poderlo hacer o al final voy a buscar en YouTube y veo la forma en cómo lo está realizando. Esa es como una base que me están dando. Pero yo tengo que buscar otra alternativa que podría ser que se me haga más fácil poder utilizar la función. Entonces, yo siempre quiero llevarlos a eso y se lo digo siempre a todos mis estudiantes. Piense qué otra alternativa tiene para poder crear la función. No se quede solamente con lo que yo le explico, sino que trate usted siempre de hacerlo de otra manera, quebrando un ratito la cabeza y pensar de qué otra forma podemos utilizar. Entonces, fíjense acá, miren, tenemos el código, debemos de buscar el artículo y debemos de buscar el precio del artículo. Entonces, tenemos dos formas diferentes que lo vamos a trabajar. Primero para el artículo, yo lo voy a realizar y entonces ustedes me dicen de qué forma lo hice. Si lo hice de forma de vector, o lo hice en este caso de forma de matriz. Entonces voy a iniciar con el primero. Carolina Anzora, ahorita Carolina, permítanme. Carolina, ah, aquí está. Gracias. Ya tienes su asistente. Me dice Milton que no se escucha, los demás me escuchan. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar acá con el primero. Miren, vamos a igualar, voy a colocar la función buscar. Ustedes pueden ver para la versión que yo tengo acá, en donde ya se incorpora con las primeras letras que he colocado, la función buscar H, la función buscar V y en este caso con la función buscar X, que
Para la versión 2019 hasta la 3.25 se encuentra ya incorporada. 2016, 2013, 2010 no la van a encontrar. Entonces, ya que lo tengo acá, como siempre voy a dar doble clic. Quiero que se den cuenta que igualmente me dice acá que la sintaxis la puedo utilizar de dos formas. Valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Y en este caso, buscar valor buscado y en este caso matriz. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? La celda que se encuentra arriba. Acá quiero retomar algo. Miren, las funciones de 2010 para atrás era como un poco más complicado poderla utilizar y creo que por eso hay muchos usuarios que vienen siempre de esta forma utilizando las funciones, porque para esta función específico, y ya van a ver ustedes desde el día de mañana que ya empecemos a utilizar ya las funciones que hoy en día se utilizan, van a ver una diferencia de la selección que hago para poder tener la matriz y obtener el resultado que yo quiero. En este caso, miren, tengo en este caso mi separación con punto y coma, y entonces ahora, si ustedes ven, se selecciona las dos formas, el vector de comparación y en este caso lo que sería matriz. Ya que yo voy a buscar lo que es el código que va a ser el vector de comparación que él va a buscar y me está pidiendo en este caso que quiere el artículo, que puede ser una camisa, un pantalón, blusa, no sé cuándo, en qué momento va a aparecer el código, en este caso ser A009 o a qué pertenece, eso es lo que ando buscando. Entonces, en este momento, ya que ellos se encuentran acá, miren lo que les decía como punto, tanto el vector de comparación como el vector de resultado, entonces yo puedo realizar esta acción, donde me dice la teoría que lo único que debo de seleccionar es el campo de las celdas que se encuentra tanto el código, el inicio del código y lo que sería el artículo. Voy a cerrar mi paréntesis y si ustedes ven el código A009 corresponde al artículo que sería en este caso corbata. Si nosotros nos vamos para acá, ustedes pueden ver en mi fila número 16 que exactamente pertenece a lo que sería corbata. Ahora bien, esa sería una forma que lo acabo de utilizar. Ahora voy a ir a buscar el precio del artículo que corresponde siempre al código A00. Voy a colocar la función buscar, selecciono en este caso la celda, voy a colocar punto y coma. Y quiero que ustedes se den cuenta que ahora, para ir a seleccionar el vector de comparación, debe de ser, en este caso, las celdas desde A, I8 hasta I17. Voy a colocar un punto y coma y ahora quiero el resultado. Y el resultado sería la columna K, que corresponde siempre a lo que sería K8 hasta K17. Voy a cerrar acá mi paréntesis y cuando yo dé enter, yo tengo el precio de arte. Quiero que ustedes tengan en cuenta que hemos utilizado para el primero matriz y para el segundo, en este caso, vector. Les acabo de mencionar igual que la teoría dice que para Excel recomienda, y todo lo que sea siempre al inicio, es lo que va a recomendarnos siempre Excel cuando determinamos en este caso que dentro de la sintaxis se puede hacer como de diferente forma. En este caso, lo hemos trabajado para la segunda celda como vector. ¿Por qué? Porque no podemos seleccionarlo todo, ya que tenemos código, que es lo que él anda en este caso buscando. Y después en otra columna teníamos el precio, que es lo que nosotros necesitamos. Si, por ejemplo, miren, yo quisiera buscar otro código, tendría que irme manualmente a digitar
para obtener el resultado que quiero. Esta sería la forma en cómo se les ha enseñado hasta este momento a poder trabajar. Pero viendo que en nuestra vida laboral jamás vamos a tener 10 códigos, sino es que podemos tener de 200 a 500, 800 códigos, 1000 códigos, 2000 códigos, se me haría muy difícil estar yendo a buscar en la base de datos cuál es el código que necesito para obtener en este caso resultado. Es mejor visualizar todos los códigos y seleccionar el que necesito. Por ejemplo, me están pidiendo el A005. Se me hace más fácil hacerlo de esa manera. Y es por eso, miren, que otra alternativa que tenemos para poderlo hacer es con lo que llamamos dentro de lo que sería Excel una validación. Yo ya lo tengo acá realizado. Creo que este es uno de los temas para los que han estado en Excel, desde Excel básico, en el cual ustedes pudieron ver que dentro de Excel tenemos una herramienta la cual nos valida celdas. Y entonces acá he utilizado una validación de lista, la cual automáticamente yo puedo colocar el código que necesito y automáticamente me va a tirar acá lo que sería el resultado. Entonces acá, miren, lo único que voy a hacer es cambiar el TN por esta celda que se encuentra acá. Y entonces quiere decir que de ahora en adelante, cada cambio que haga acá va a cambiar automáticamente y voy a poder no solamente estar efectuando el D1, porque acá tengo que realizar en este caso el cambio y que automáticamente cuando yo quiera, por ejemplo, el código A006, automáticamente yo pueda obtener el resultado que quiero. Entonces, esta sería otra forma en la cual se me hace más fácil poder ir a buscar el código que me está diciendo el cliente o en este caso me da el producto, busco el código, por ejemplo, A001 y entonces automáticamente ustedes están observando acá que yo puedo decirle al cliente que esta camisa cuesta, por ejemplo, 15 dólares. Entonces, vean que dentro de lo que es Excel, nosotros podemos realizar acá los cambios que nosotros queremos. De esta manera, me ahorro estar yendo a digitar o estar en este caso digitando porque yo ya tengo establecidos los códigos y acá lo único que hago es buscar para obtener el resultado que quiero más fácil. ¿Queda claro la forma de poder trabajar la función buscar como vector y como matriz? ¿O tienen alguna consulta? No, quedó claro. Gracias, Milton. Dígame, Elías. Licenciada, fíjense que lo de la validación, ahí me perdió. Ah, muy bien, Elías. Nosotros dentro de Excel podemos crear validaciones dentro de celdas. Por ejemplo, acá, ¿cómo creo la validación? Yo me voy a la pestaña de datos, dentro de ella tengo el grupo herramientas de datos, y entonces acá en la configuración yo le digo que quiero una validación de lista. Entonces, lo único que hago es seleccionar esa validación que quiero de esta lista. Yo puedo igualar y seleccionar las celdas o si usted ve, automáticamente hice la selección y me igualan. Al darle a aceptar, voy a colocar acá un color para que puedan observar que ya dentro de esta celda aparece lo que es un cuadro o una flecha hacia abajo, en el cual cuando yo le doy clic ya me aparece toda la validación de toda la celda. ¿Qué es lo importante de una validación? Ya esto lo vamos a ver, creo que la próxima semana con un tema. Es que si, por ejemplo, se realiza un cambio de códigos, igualmente acá ya no se encuentran, miren. Y yo puedo colocar otros códigos dentro del cuadro y ya no tengo que ir a estar nuevamente validando, sino que automáticamente lo que hace Excel es que
va a reemplazar con la información que nosotros coloquemos acá. Miren, voy a colocar estos garabatos de texto y quiero que vean que automáticamente ya se encuentran acá dentro de esta celda. ¿Por qué? Porque una validación dentro de Excel significa que él agarra esta información que nosotros tenemos o dentro de esa celda y entonces él se apodera. ¿Por qué? Porque vuelve absoluto esa celda. Y entonces quiere decir que automáticamente hacemos referencia a un conjunto de celdas o una selección de rango de celdas y automáticamente con esta celda validada yo puedo ir realizando todos los cambios que quiero, quitar estos códigos y poner otros y no va a pasar nada acá. Lo único que va a suceder es que ese cambio automáticamente va a volver nuevamente acá, aparecer según todo lo que nosotros vayamos a realizar. No sé si ahora queda claro. Sí. Lo único. Entiendo lo de la validación y agregar la lista ahí a ese cuadrito ahí, a esa a la O8. Pero ¿cómo hace que cambie eso? Sí, tiene que agregar, tiene que, ¿cómo se llama? Escoger esa la N9 La y la celda. N No, para que. tengo que escoger, les dije cuando realicé acá el cambio que iba a pasar de N8 a lo que sería O8. Lo único que hice fue acá es cambiar la celda porque ahora corresponde a una celda que tiene una validación. Ella no la tiene. Entonces lo que hice fue realizar acá el cambio y entonces acá automáticamente cuando yo genero o coloco otro código, automáticamente me va a realizar lo que sería la búsqueda. ¿Por qué? Porque en las dos celdas ya aparece en este caso la celda de referencia o del valor buscado, que en este caso sería la celda O8. Entiendo, ahora sí entiendo. Gracias. Muy bien. Fíjense ahora acá, miren. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos como diferentes códigos? ¿Qué pasa si esto es una representación de una factura donde nosotros vamos a digitar el código y automáticamente va a aparecer, por ejemplo, acá, yo lo puse el artículo. ¿Qué hago para que cuando yo automáticamente haga en este caso lo que sería la selección de la celda, ya acá ya les especifiqué que voy a trabajar como vector? Entonces quiere decir que para poderlo realizar, yo voy a igualar, voy a colocar la función buscar, ya que lo voy a trabajar como vector, entonces quiere decir que voy a seleccionar esta celda, voy a colocar acá punto y coma. ¿Cuál sería en este caso el vector de comparación? ¿Qué columna sería la que debo de seleccionar en este momento? ¿Cuál sería mi vector de comparación en este momento? Ajá. Solo díganme la columna. J La ocho, K sería, perdón. J ocho, No. No. Exacto. Sería en este caso, miren la columna I, porque ese va a ser el vector de comparación, o sea, el que va a comparar mi valor buscado. Entonces, voy a seleccionar el rango, voy a colocar punto y coma, y entonces, ¿cuál sería mi vector de resultado? Ahora sí, lo que decía el compañero, ¿verdad? Sería J. Selecciono, y entonces quiere decir que al cerrar acá mi paréntesis, al darle Enter, corresponde a lo que sería una camisa. Si yo desplazo para abajo, quiero que se den cuenta acá, miren, que he realizado para A002, que sería pantalón, sería en este caso blusa, sería jeans, calcetines, zapatos, corbata, perdón, y calcetines. Acá está. Si ustedes están viendo, está correcto. Y está correcto porque yo lo tengo en orden, pero esto ustedes saben que jamás va a suceder, ¿verdad? Nunca voy a tener un orden de código exactamente. La persona me llega a comprar y entonces exactamente me dio el orden del código. Eso nunca va a suceder.
¿Qué pasa si acá yo ahora quiero poner, por ejemplo, el A010? ¿Qué pasa si yo quiero poner acá el A009? ¿Qué pasa si yo quiero acá el código A001? Ya me tiró acá lo que es un error. ¿Qué pasa si acá quiero el A002? Ya me tiró nuevamente otro error. Al inicio, si ustedes ven, todo estaba correcto, porque llevaba el orden al desplazarme en este caso para abajo. Pero como les vuelvo a repetir, jamás vamos a tener los códigos exactamente en un orden. Acá va a ser el producto que el cliente necesite y el que nosotros vamos a colocar para que me dé lo que es el artículo. Y podría ser que haga otra columna con el precio. Pero quiere decir que de esta manera no me va a funcionar. Y es acá, miren, donde nosotros aplicamos las referencias, en este caso, absolutas, acá podría ser también mixta, en donde yo puedo tener los códigos exactamente como ustedes los están visualizando. Y entonces ahora sí, miren, lo tengo correcto. Ya ahora ustedes están visualizando acá que los códigos ya no llevan un orden, con lo que algunos ya en desorden. Y entonces eso quiere decir que me permite las referencias absolutas tener entre cada uno de los rangos seleccionados, no en este caso al valor buscado, porque recuerden que se debe de desplazar hacia abajo. Y tiene que estar subiendo y bajando donde se encuentra, en este caso, la referencia de código que andamos encontrando. Pero acá ya no. Acá sí yo necesito que automáticamente lleve, en este caso, una referencia absoluta para que cuando yo desplace para abajo, automáticamente esté. Esto pueda suceder que ya esté en el programa. Y entonces la persona solamente va digitando el código porque se le hace más fácil y va apareciendo en este caso el artículo y puede hacer que aparezca en este caso igualmente el precio. Y así sucesivamente ya no vamos a tener ningún conflicto porque el programador o la persona que efectuó en este caso el programa puso como referencia absoluta para que no hubiera ningún error a la hora de estar digitando. ¿Por qué? Porque podemos tener el código 00100, el A00090 y automáticamente al irlos colocando van apareciendo lo que sería la referencia en este caso del artículo que andamos buscando. Si ustedes ven, acá en El Salvador hay una empresa en la cual los artículos para poder visualizar los precios los ponen con valores numéricos. No voy a mencionar en este caso, ¿cómo se llama? Pero creo que ustedes ya están tomando en este caso referencia a lo que les estoy mencionando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo único que hago, o la empresa pensó que fue más fácil decir que quiero ver el precio del número 5, y entonces automáticamente yo voy a buscar el número 5 y estoy viendo lo que sería el precio. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es que se me haga más fácil a mí no ir a buscar, por ejemplo, lámpara y andar buscando entre esos códigos pequeños donde dice lámpara, lámpara, sino que se les hizo más fácil colocar esos números en grandes con el artículo a la par del artículo para que a nosotros se nos haga como referencia más fácil poderlo encontrar. Igualmente, Excel. Hay que encontrar esas alternativas que nos ayuden a poder efectuar más fácil lo que nosotros queremos. Podemos pensar que estamos realizando bien el ejercicio, pero siempre cuando nosotros sepamos que esto va a desplazarse hacia abajo, siempre hay que pensar en una referencia que podría ser mixta. En este caso, debo de colocar absoluta las filas y las columnas independientemente pueden ser relativas. Pero todo a obtener en este caso el resultado que nosotros queremos acá. Pensando en otro de los ejercicios que mostraba la docente, acá miren, tengo este cuadro, creo que lo hice casi parecido, sí.
Yo creo que lo único que no tiene son los colores, pero para los que ya lo vieron, quiero que vean por favor acá, miren. ¿Qué es lo que queremos? Queremos encontrar el resultado del nombre del color. Y acá hice referencia al color que se encuentra acá, que en este caso sería el de la celda C11, que es el color verde. O sea, yo necesito que en esta parte de acá me aparezca el color verde, o sea, sí, la palabra verde. ¿Qué es lo que debo en este caso de buscar? Ayúdenme ustedes. ¿Qué sería lo que yo debo de colocar en esta celda donde me encuentro ahorita para que yo dentro de la celda donde se encuentra el color verde, yo obtenga esta palabra? ¿Qué debería de colocar? Ajá, ayúdenme. ¿Qué debería de colocar dentro de esta celda para obtener como resultado la palabra verde? Elías se le oyó cortado. Sería la frecuencia, porque la frecuencia daría el color Ah, del. okay. Ajá, entonces la frecuencia sería este 5.77, ¿verdad? Que es lo que vamos a colocar acá. Muy bien, ya tenemos acá que sería la frecuencia la que tendría que estar en esta celda. Al igualar y colocar en este caso la función buscar, ¿cómo creen que nos sale más fácil? ¿Poderlo trabajar como matriz o como forma vectorial? Les ayudo acá colocando, voy a colocar el punto y coma. Como matriz podría funcionar, solo seleccionar Así. desde la B8. Así es, miren. Como matriz, en este caso, sería la mejor forma para poderlo trabajar. Y si ustedes ven, ahí estoy obteniendo el resultado que yo quiero. La palabra, en este caso, ver. Quiero que se den cuenta que otra de las formas en las cuales nos mostraban era que nosotros dentro del cuadro podíamos crear la selección. Pero como sugerencia de mi parte, yo considero que siempre hay que llevar un orden de los resultados que nosotros queremos obtener. Y acá se hizo más fácil tener una celda en la cual yo puedo colocar la frecuencia que necesito para obtener en este caso el color o el nombre del color, que sería acá verde. Si lo quisiera realizar, ay, perdón, permítanme. Perdón, pero todavía ando con secuelas. Entonces, si lo quisiéramos trabajar acá, y quiero enseñarles algo que también es importante. Acá nosotros tenemos siempre diferentes formas. Saben que la teoría dice que el valor buscado que nosotros andemos encontrando debe de estar siempre a la izquierda. Y acá se puede diferir porque igualmente yo puedo colocar en este caso la función buscar, ya se dieron cuenta con el ejercicio anterior, que puede estar también en la parte superior y aún así, teniendo en este caso de las dos formas, vector o en este caso matriz, que lo queramos trabajar, siempre, siempre vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, la celda donde se encuentre, en este caso, el resultado que nosotros queremos obtener puede estar en la parte superior. Lo podemos colocar igualmente trabajándolo con lo que sería una validación de datos y así obtener siempre el resultado que nosotros queremos. Lo importante de todo es que nosotros siempre analicemos qué es lo que nosotros queremos obtener dentro de lo que sería la celda. ¿Y cuáles son todas las alternativas que en ese momento, al pensar poderla obtener de una forma más rápida,
dentro del resultado que nosotros queremos. Tengo acá otra forma. He colocado acá diferentes frecuencias que tengo. Creo que no ha sido en orden o sí. Bueno, vamos a quitarles acá el orden. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a colocar acá otro y lo vamos a colocar acá. Entonces, igual voy a colocar la función buscar. Podríamos siempre trabajarlo como matriz porque hace referencia en este caso lo que necesitamos. Lo trabajamos como vector, colocando absoluto, absoluto a los dos rangos que habíamos seleccionado. Acá vamos a colocar punto y coma. Si este fuera el caso, que quiero trabajarlo como matriz, entonces quiere decir que nuestro resultado que nosotros vamos a querer obtener sería colocando en este caso acá absoluto y al darle enter, podemos desplazarlo para abajo y entonces ahí estamos obteniendo el resultado. Si por ejemplo usted lo quiere trabajar como vector, igual, ¿verdad? Siempre vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. La diferencia va a ser la selección de cada uno de los rangos de celda para obtener siempre el resultado y colocar tanto absoluto el primer rango, absoluto el segundo rango y al desplazarnos para abajo siempre, siempre vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Quiero que vean con estos ejercicios que les he mostrado, que es algo que ustedes ya visualizaron en el aula virtual, que nosotros podemos trabajarlo de diferentes formas. Podemos en este caso utilizar tanto vectorial como matriz. En su momento trabajarlo como vector, creo que se facilita y empezamos a aprender las diferentes opciones que tenemos. A veces nos quedamos como matriz y entonces ya cuando queremos o tenemos en diferentes columnas, ahí se nos hace o nos complicamos un poco más. Entonces siempre hay que trabajarlo de la forma, de las dos formas. Y siempre hay que considerar que esta función todavía no ha quedado en el olvido. Si sigue existiendo hasta este día dentro de las funciones de búsqueda de Excel, entonces igualmente tenemos que aprender a poderla utilizar de la mejor manera. No sé si tienen alguna consulta o ha quedado claro lo que les he explicado. No Creo que sí está preguntas. claro. Gracias, gracias. Solo permítanme que voy a buscar Mario Roberto. Gracias, Mario. Ahorita estoy colocando asistencia. Mario, muy bien, miren, quiero pasar al siguiente ejercicio y ahora quiero que vean una forma igualmente diferente. Quiero que ustedes comprendan algo. Cuando existía solamente la función buscar, quiere decir que nosotros podíamos buscar columnas o filas y aún así nosotros íbamos a obtener el resultado que nosotros queríamos. Pero esta función, igual como hoy en día se sigue utilizando, se busca más como vertical. Entonces, hemos visto hasta el momento que nosotros teníamos una forma de poder tener el resultado. O sea, lo que andaba buscando era del rango que seleccionábamos, ahí se encontraba el valor numérico de esa celda y entonces por eso obteníamos el resultado. Pero ¿qué pasa cuando ya no es así? Quiero que vean que yo tengo una lista de premios. Tengo la columna A que corresponde a puntos acumulados. Y tengo la columna B que corresponde a los premios ganados. Por ejemplo, si la persona tiene de 500 puntos a 999, a él se le va a dar como premio una camisa Polo. Si la persona tiene 1000 puntos hasta 1999, entonces a él se le va a dar un celular LG.
Si la persona tiene como puntos 2000 hasta 3999, entonces a él se le va a otorgar una tabla. Y si él tiene, en este caso, de 4000 hasta todos los puntos que quiera tener, 5000, 6000, entonces a él se le va a dar una netbook. Estos serían los premios que se le van a otorgar a las personas en este cuadro que nosotros tenemos acá. Ya tengo los nombres de los ganadores: Gloria, Francisco, Jimmy, Beatriz, Elena y Hernández. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, Gloria tiene 600 puntos, acá no existe 600. Francisco Palma tiene 1000 puntos. Ah, bueno, acá sí hay una celda que tiene 1000. Jimmy Quintanilla tiene 900 puntos. Acá no tengo ninguna celda que contenga 1000 puntos. Tengo en este caso a Beatriz Palma con 2100. Igualmente no tengo una celda que tenga en este caso 2100. Quiero que también vean la diferencia de cuatro celdas que tiene en este caso los puntos, según dados acá con los premios, y acá tengo más de cuatro, que son todos los ganadores que van a obtener en este caso los premios. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Poder sacar el resultado y saber sobre estos puntos cuáles son los premios que ellos han obtenido. Voy a igualar y voy a iniciar acá. Con la explicación que les acabo de dar, voy a colocar en este caso buscar y ahora les pregunto, ¿cuál sería la celda del valor buscado? ¿Serían los puntos acumulados que tengo dentro del cuadro en la parte superior o los puntos acumulados que tengo a la parte donde se encuentra el nombre de los ganadores? Ajá, los escucho. Sería los puntos acumulados. Los puntos acumulados, muy bien. Este sería en este caso mi valor buscado. Ahora bien, lo quiero trabajar como vector de comparación, no como matriz, sino como vector de comparación. ¿Cuál sería en este caso el rango de celda que debería de seleccionar para el vector de comparación? Sería la columna A. Sería la columna A, que sería esta selección. ¿Qué debo de hacer en este momento? Ajá. Colocar la referencia absoluta. Excelente, muy bien. Y ahora, ¿cuál sería el otro rango del vector de resultado que necesito en esta celda? La columna B. Muy bien. Y nuevamente, miren, hacemos referencia absoluta. Quiero que ustedes vean que estamos haciendo un ejercicio muy diferente a lo que acabo de explicarle. Y aún así, teniendo ahora trabajarlo como vector, tenemos la celda, el valor buscado, no va a ser referencia exactamente a él, a ello, porque los valores de puntos acumulados son solamente cuatro los que tengo. Y acá tengo más de cuatro. Y no coinciden tampoco. Yo voy a subir acá. Ya tengo la primera. Voy a desplazarme para abajo. Y quiero que ustedes puedan visualizar que Excel, con lo que les expliqué de cómo él iba a obtener en este caso el premio, que me lo tenía que colocar en la celda o en la columna D, es lo que estoy obteniendo. Entonces quiere decir que no va a hacer referencia exactamente a una celda con el mismo código, el mismo valor, valor numérico, texto, lo que ustedes quieran en este caso buscar, sino que va a hacer referencia también de un rango. Y es por eso que ya el día de mañana ya vamos a empezar con la función buscar V, que creo que es la que viene, donde ahí sí existe un valor que debemos de agregar cuando va a coincidir, o en este caso puede ser exacto. Para esa función no determinábamos eso.
automáticamente la función tenía una referencia exacta o una referencia de coincidencia, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Anteriormente era exacto. Hoy para este ejercicio es una coincidencia en donde él busca el rango y de lo que él determina con esos cuatro valores que tenemos en esa celda, estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? No, queda claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, voy a pasar rápidamente a compartirles nuevamente lo que es el foro de este día para que ustedes puedan ayudarme a contestarlo. Espero que ya esta semana se puedan poner al día todos con los foros que se encuentran en el aula virtual y que haya mucha participación. Eso me gustaría mucho de este grupo, que ya vayamos participando todos en los foros que se encuentran dentro del aula virtual. La pregunta de este día dice, mencioné las dos formas de poder utilizar la función buscar. Creo que ya hicimos mucha referencia a las dos formas que tenemos con esta función. Espero sus respuestas. Me gusta mucho ver para lo del tema de la semana anterior o de la última de sección 1. Me gustó mucho las respuestas que cada uno de ustedes me dieron, de los 7 participantes que hubo respuesta. La forma de cómo ustedes, pues ya hablan de una forma o escriben de una forma ya técnica. Ya no, mire, fíjate que creo que es o hace referencia, sino que ya de una forma de cómo estamos tratando de que ustedes ya cambien la forma de trabajar en Excel, no solamente en poder trabajar dentro de una hoja de cálculo, sino que la forma de poderse expresar cuando estamos hablando de funciones, operaciones dentro de lo que es Excel. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Traten, por favor, de responderme. Nos vemos entonces el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Feliz noche para Buenas todos. noches. Feliz noche. Feliz noche.